Buen Comienzo realizó un balance sobre su gestión durante este cuatrienio, destacando que durante este 2023 y por primera vez desde su creación en 2004, el programa recibió una asignación presupuestal superior a los 280 mil millones de pesos para la atención integral. Hemos impactado solo en 2023 en la vida de más de 90 mil niños y niñas, desde el ámbito pedagógico, nutricional y familiar. Hemos logrado mejorar y disminuir las cifras de desnutrición, que gracias a nuestro proyecto estratégico Hambre Cero y el compromiso institucional, evitamos que muchos niños y niñas cayeran en estados alterados de nutrición. Durante este cuatrienio, Buen Comienzo alcanzó una cobertura en todas las comunas y corregimientos. A la fecha se registra un histórico de cobertura acumulada de 366.191 participantes beneficiados desde el año 2020. Más de 366.000 participantes han pasado por Buen Comienzo durante este último cuatrienio, gozando de nuevas estrategias como los horarios flexibles, la inmersión a la tecnología con sentido y las prácticas artísticas. También durante este año se han atendido a 26.775 niños con alteración en su estado nutricional. Se ha logrado la recuperación de 1.890 beneficiarios con desnutrición crónica de 2.971 que presentaban esta condición, lo que equivale a un 63,6%. En 2023 se han recuperado el 82,3% de quienes tenían este diagnóstico y se recuperaron 6.859 menores en riesgo de desnutrición aguda y crónica. También se ha llevado a cabo apuestas para los casos de sobrepeso y obesidad, por lo cual el 65 y 64% de los diagnósticos regresaron a su peso ideal. Desde que nació, pues hemos estado pues con el compromiso de que ella esté en su peso ideal, buscando la manera de que ella cada día pueda comer bien. Ha sido un acompañamiento no solamente pues con la familia, sino en la guardería que está. Siempre ha sido pues un trabajo, como se dice, en equipo. He estado me han asesorado bastante. Además, Buen Comienzo ha fortalecido su atención con nuevas acciones, tales como la creación de la Red de Innovación, Ciencia y Tecnología para hacer inmersión en el Valle del Software y las estrategias artísticas como lo son la Red de Iniciación Artística y la estrategia Buen Comienzo Sin Barreras.